Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12 virtual. Es un gusto tenerlos acá. Este día estamos finalizando ya con lo que es nuestra semana número 3 o sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. El tiempo está pasando bastante rápido y ya la próxima semana es su última semana en la cual ya dentro de 2 semanas, pues ya va a tener acceso a poder tener su diploma que lo acredita que usted sabe Excel básico. Como siempre, miren, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar dentro de las actividades que tenemos de sección 3. Ya falta muy pocos los que todavía no han finalizado sección 3. Yo espero que ahora que van a tener viernes, sábado y domingo para poder en este caso realizar las actividades, puedan hacerlo. Recordarles que el día sábado, Inglés Corporativo revisa toda la información. También quiero mencionarles que nuestras clases son de lunes a jueves. Si a ustedes en la información que les mandan dice que hace el día viernes, no. Nosotros solamente somos de lunes a jueves. Dígame, Jorge. Sí, tenía esa consulta porque por WhatsApp mandaron un mensaje que iban a cerrar la plataforma y que no la íbamos a poder usar. Que hasta mañana, hasta las 10 de la mañana tenemos uso. Permítame, quiero Me ver. mandaron un mensaje a mí así. ¿A usted le enviaron un mensaje? Sí, dice, Sí, igual yo. lamentablemente. Lamentamos informarle que debido a razones de fuerza de nuestro control, INSAFOR ha decidido cerrar la plataforma para realización de actividades antes de la fecha indicada. Ah, muy bien. Queremos informarle que el último día de trabajo de la sección 4, completar las secciones pendientes, será el día de la mañana de la mañana y es hasta las 10 de la mañana. Sí, no, desconocía ese mensaje. En verdad, Lo lo voy a reenviar desconocía. al grupo que tenemos para que usted lo vea. Ah, por favor. Muy bien. Ahorita lo acabo de enviar Ah, muy al bien. grupo de WhatsApp. Ahorita lo veo acá. Espérense. Sí, ya lo leí acá. Bueno, entonces, gracias Jorge, le agradezco mucho esa información que igualmente creo que a todos les tuvo que haber llegado ese mensaje. Entonces, quiere decir que deben ya de trabajar sección 4, ya no finalizar sección 3, sino que estar finalizando sección 4 para el día de mañana a las 10 de la mañana que se va a cerrar, en este caso, pues el contenido para todos ustedes. Quiere decir que la próxima semana vamos a estar solamente trabajando la parte de lo que son las clases síncronas que tenemos cada día. Y que también es importante que ustedes puedan finalizar con el porcentaje que se debe de tener también para cada una de las sesiones. Entonces, pedirles el favor, miren, tal vez como dice ahí el mensaje, van a correr un poco más, pero quiere decir que ya mañana todos deben de estar finalizados ya con lo que sería sección 4. Yo voy a consultar el día de mañana a Inglés Corporativo también esa información. No va a suceder que se me vaya a quedar uno sin haber finalizado. Tal vez tiene trabajo el fin de semana y solamente lo puede hacer de lunes a jueves. Entonces, no se preocupe. Yo voy a consultar sobre eso que les han llegado a saber a cada uno de ustedes. Y con gusto, pero no se preocupen, no se preocupen. Y quien lo pueda trabajar, entonces háganlo.
Hágalo porque es importante también que si ya es por parte de INSAFOR, entonces puede hacer que se nos salga de nuestras manos como inglés corporativo de poderle dar, en este caso, autorización para que pueda ingresar a lo que es el aula virtual. Pero no se preocupen, yo voy a tratar mañana de ponerme en contacto con alguien de inglés corporativo para que me pueda orientar con esa información que les han pasado y así pues también igualmente retroalimentarlos ya el día lunes con, si pueden o no, seguir trabajando en este caso en el aula virtual. Muy bien, miren, este día nos toca trabajar ya nuestro último tema. Y este tema es bastante importante, que cada uno, buenas noches, Flor, que cada uno de ustedes aprenda a trabajar validaciones de datos dentro de lo que sería un rango o una celda. Quiero comentarles que para este día vamos a ver como la parte básica de validación. Vamos a irnos un poquito a intermedio porque vamos a trabajar una validación personalizada, en la cual vamos a trabajar operadores, en este caso lógicos. Pero ya cuando ustedes pasen a Excel intermedio, ahí van a ver también el tema de validación, pero lo van a ver en una forma avanzada, donde solamente van a verlo con la parte de personalizadas y van a trabajar con diferentes funciones que se pueden trabajar dentro de validación y que igualmente nos ayudan a poder crear ya en nuestra vida laboral y que se nos simplifique. Cuántas veces nos han pedido datos que no sean repetitivos, pero a la hora que nosotros estamos creando podemos llegarnos a equivocar y poder crear un mismo dato. Entonces, ¿qué hace validación cuando creamos una función dentro de él para que nosotros no cometamos esos errores? Entonces se hace una validación. Y entonces eso se trabaja con funciones lógicas, con las funciones I y O, que son también muy importantes dentro de Excel. Se pueden también crear validaciones en las cuales no le permita a la persona ingresar ningún valor que no pertenezca o ningún texto que no pertenezca, en este caso, a la función o a la acción que nosotros hemos hecho en él. Pero ese día vamos a ver estos diferentes tipos de validaciones que podemos crear y que igualmente pues, nos van a ayudar mucho en nuestra vida laboral a la hora, en este caso, de trabajar en Excel. Como siempre, les muestro acá la pregunta para este día que corresponde a nuestro foro. ¿Qué son las validaciones de datos en Excel? Quiero que con sus palabras usted me responda con la parte de la teoría que ha visto, en este caso con el video donde el docente también muestra la forma, en este caso, de poder crear validaciones. Que usted me responda con sus palabras, ¿qué son las validaciones de datos en este caso en Excel? Muy bien, paso como siempre a compartirles nuevamente mi presentación y poder también presentarles nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, invitarlos a que puedan participar en el foro. Finalicen no solamente semana 3, sino que igualmente finalicen semana 4. Si lo pueden hacer, es un pequeño esfuerzo, pero créanme que va a valer mucho la pena, ya que ustedes pues ya van a estar descansando la otra semana y solamente pues van a estar entrando a las clases síncronas. No me dejen acá sola. Esto también es parte de su formación y de la finalización, en este caso, del curso para poder completar y así pues poder obtener lo que es su diploma. Buenas noches, Sandra. No se preocupe. Lo importante es que ya se encuentra acá con nosotros. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Quiero mencionarles que cuando nosotros creamos, en este caso, validaciones de datos, lo que hacemos es poder validar que nuestros usuarios, las personas que trabajan con nosotros, no coloquen información que no es la correcta. Muchas veces nosotros estamos mirando acá solamente de digitar tantos caracteres, que sea solamente el nombre y el apellido. Si la persona no se encuentra en la lista, no
no se va a permitir ingresar, pero viene su mejor amigo y entonces, mira, anótame. Y entonces lo deja entrar, se nos sale de nuestras manos, más si estamos organizando, más si estamos, en este caso, en que vamos a pasar a hablar. Entonces se nos sale de nuestras manos el poder estar viendo que se esté realizando correctamente. Entonces, una validación no solamente puede ser de una lista de información, puede ser una validación de fechas. Y acá me voy a ir a los bancos. ¿Cuántas veces hemos ido que de las 3:30 en adelante queremos pagar un recibo y entonces la cajera nos dice que ya no se puede? ¿Por qué? Porque el sistema ya no le permite poder, en este caso, realizar ese pago. No es que no quiera, puede ser mi hermana, mi amiga, pero no me va a permitir. O sea, no es que no quiera, lo que pasa es que tiene un tiempo en donde el sistema ya no le permite poder ingresar ese pago. Y es por eso que se crean esos tipos de validaciones. ¿Cuántas veces hemos ido que a un almacén? Y entonces, ¿qué sucede? Queremos el producto, nosotros vamos a la caja y entonces nos cobran, vamos a bodega y el bodega nos dice, no hay existencia. Nos hubiéramos ahorrado mucho el paso de que nos devuelvan el dinero porque no hay existencia, que el cajero o la persona que nos atendió no hubiera visto él en el sistema que no había, que él hubiera colocado ahí la información y le hubiera dicho que no hay existencia. Entonces, para que todo eso se pueda realizar de una mejor manera, se crean las validaciones en Excel. Puedo colocar, ser necia y seguir colocando lo que yo quiero, pero si en esa celda existe una validación, entonces no me va a permitir Excel poderlo colocar. Y para ello, nosotros tenemos en la ventana que se abre tres indicaciones que debemos de seguir, o sea, tres pestañas, la cual la primera me ayuda a poder colocar la validación que quiero, la segunda a poder colocar como un comentario de entrada, que cada vez que me coloque en esa celda va a aparecer ese comentario, y tercero, para que me tire un mensaje al final. Entonces, podemos trabajar en este caso con la validación y con mensaje de salida, puedo colocar una validación y un mensaje de entrada. Al final, lo importante es que nosotros dejemos claro qué es lo que queremos que se introduzca dentro de esa celda. Con eso, igualmente, vamos a quitarnos el tiempo que nos estén llegando a preguntar qué es lo que queremos dentro de esa celda. Sino, y también el quitarnos que tenemos que ir a revisar si lo hicieron bien. Al tener una validación, la cual corresponda a esa información que nosotros queremos, automáticamente, no le va a permitir a la persona. Pero igualmente tenemos como diferentes tipos de validaciones. La validación donde yo le permito a la persona en este caso ingresar y aún así le va a tirar un mensaje donde lo que se debe de colocar dentro de él. Porque Excel también realiza en este caso validaciones de tres formas diferentes. La restricción, que es la que no me permite si no es según en este caso la validación que he creado. La que me permite, pero aún así me arroja en este caso un mensaje, y la que sí me permite, pero hay como una pequeña advertencia en donde yo puedo en este caso colocar siempre la información. Entonces, usted va a decidir en su momento cuál de las tres formas que nos da en este caso Excel para poder validar sería la más segura o la correcta a la hora en este caso que se coloque lo que sería información. Ahora bien, miren, cuando hablamos en este caso, acá, cuando hablamos de lo que sería una validación de datos, es que o no me permite dentro de esa celda, o sí me permite porque estoy siguiendo, en este caso, los pasos que me pidieron. Porque es la fecha que me están diciendo que debo de colocar dentro de esa celda. Yo puedo crear una validación de fechas del día, de una semana, de un mes, de 2 meses, de un año, de 2 años, como usted lo desee. Lo importante es que esa validación va a durar, según en este caso, el tiempo que nosotros determinemos. Esto sí es, en este caso, una validación, en este caso, de fecha. Ahora bien,
En la teoría nos dice que las validaciones de datos es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para poder crear, en este caso, una validación en la pestaña de datos, nosotros tenemos una ventana que se abre en la cual nosotros tenemos configuración, tenemos mensaje de entrada. Y tenemos en este caso lo que sería el mensaje de error. Lo primero que debemos de hacer para poder crear una validación es seleccionar el rango de celda en donde se va a crear en este caso nuestra validación. Al tenerlo seleccionado, nos dirigimos en este caso a la pestaña de datos, nos vamos al comando de validación o herramienta de validación. Se va a aperturar esta ventana que ustedes están observando y tenemos configuración. En este caso, la configuración va a ser de fecha. Tenemos lo que sería nuestro mensaje de entrada, que sería como una pequeña información en la cual le vamos a decir qué es lo que necesitamos dentro de él. Puede ser una fecha, si está bien. Pero debemos de indicarle a la persona a qué mes pertenece en este caso o cuál sería en este caso el periodo de la información que va a colocar dentro de él. Y tenemos también lo que sería el mensaje de error, lo que les acabo de mencionar. Nosotros tenemos grave o también la palabra detener. Creo que en el Office que yo tengo tiene en este caso otra forma también de poderse decir. Advertencia e información. Es importante poder simplificar acá, poderle explicar a la persona qué es lo que necesitamos para que a la hora que llegara a cometer un error, este mensaje que le aparezca sea bastante descriptivo, la información que le estamos colocando. Pero tampoco es que le voy a colocar un súper resumen grande, mira aquí, debe, no. Es información que se debe de pensar bien, que la persona lo va a entender. Yo siempre, siempre digo algo a la hora de estar creando una validación. No debo de pensar como yo lo entiendo, sino que debo de pensarlo del compañero que más le cuesta entender. A él me dirijo. Y entonces ahí es donde yo creo la información que voy a colocar, porque yo sé que de ahí. Si él la entendió, entonces yo sé que todos lo van a llegar a entender. Entonces, debemos de estar conscientes de poder colocar acá la información correcta, podernos dirigir siempre con respeto para lo que van a colocar, para que la información, en este caso, sea la correcta, ya que al validar estas celdas no se debe de cometer ningún error en ella. Si se llegara a cometer es porque ya sea la fecha que colocamos no era la correcta, y entonces ya es culpa de nosotros, no es del compañero si le permitió poder colocar. Uno. Y dos, el estilo que voy a colocar. ¿Por qué? Porque dice que grave lo que va a hacer es que detiene el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores correctos. Advertencia, advierte. Pero permite al usuario especificar información, informa, pero permite al usuario especificar. O sea, para los últimos dos, siempre le va a permitir al usuario, aunque le va a advertir, aunque le va a arrojar la información, pero si el compañero no entiende, no lee, entonces se va a cometer en este caso lo que sería el error. También tenemos. Perdón, también tenemos para poder trabajar números enteros. Hoy en día se puso muy de moda en la pandemia, creo que ustedes no me van a dejar mentir, que las empresas trabajaran con un mínimo de producto o con un máximo de producto. Nosotros vamos ahora y hoy en día es como tendencia de que todos las personas en este caso que venden, tanto tienen para minoristas o como para mayoristas. Hay empresas que solamente se dedican a ser mayoristas
otras que pueden venderle, en este caso, como los ejemplos que vamos a tener que realizar, en que puede vender entre 1 a 3. Puede vender entre 100 a 500. O puede vender, en este caso, de 10 a 100. Créanme que esto es importante poder colocarlo en una restricción para el programa que podemos estar utilizando. Y que de esta manera, aunque llegue mi mejor amigo y me pida que solamente quiere 8 productos, entonces no me va a permitir el sistema poderlos. ¿Por qué? Porque el sistema va a tener la restricción en donde o puedo vender como mínimo 10 o como máximo 100. Entonces, entre los valores que nosotros coloquemos, ahí va a estar que una gran restricción. Puedo vender en este caso 10, 11, 12, 13, 14, sucesivamente, hasta llegar a 100. Pero quiero vender 101, no puedo. Y el otro, en donde me permite vender un producto o en este caso hasta 3 productos. Hay empresas que su consumo es diario y es, en este caso, pues bastante. Entonces, ellos necesitan tener para todo el público, tanto el que le compra un producto como el que le puede comprar 100 productos. Entonces, para que eso suceda, debe de tener un limitante. Tal vez no son para todas las empresas acá en El Salvador, pero sí hay algunas que tienen esas limitantes. Y hay otras que aunque nosotros queramos ir a comprar, no podemos, porque ellas venden desde 100 productos hasta 500, por ejemplo, que tengo acá. Y entonces, yo quiero 2, 5, 10, 20, no me pueden vender. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus reglas en donde el como mínimo podemos vender 100 de sus productos y como máximo, en este caso, vender 500. Entonces, ya cuando tenemos estos limitantes, debemos de tener una validación en él para que no se cometan los errores de que, mire, no me fijé y entonces ese producto que solo se puede vender, en este caso, como mínimo 10, vendí 5 y entonces no, no puede suceder. Entonces, se debe de crear una validación en él. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, se ve. Muy amable, gracias. Gracias, muy amable. Gracias, John. Gracias, Ángel. Muy bien, fíjense acá, miren. Lo primero que nosotros debemos de hacer es, en este caso, seleccionar. Pero yo le voy a dar acá otra sugerencia. A mí me pueden decir, Vanessa, ahí se encuentra una hoja en la cual las celdas que están vacías de la hoja llamada tal, tenés que validar. Está bien. Pero yo siempre, y nosotros, y mire, esto apréndanlo, a cuidarse sus espaldas. Y entonces, si a mí me piden que voy a crear esta validación, yo no estoy segura si después se va a seguir colocando más información en esta hoja. Puede ser que el jefe que tengo en este momento, entonces, no, mira, hasta acá vamos a llegar. Pero de repente ya no está él y está otro, no, seguí ahí digitando. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo debo de anunciar, poder colocar en este caso acá un comentario. De eso hace referencia a la diapositiva que vieron al inicio, que nosotros podemos colocar comentarios en una celda. Eso no afecta absolutamente nada de la información que nosotros tenemos acá. Y entonces ya en ese comentario podemos colocar, hasta acá se ha llegado en la celda, por ejemplo, E32, la validación de datos. Si se llegara a colocar más información, entonces pedirme el favor de volver a colocar la validación. O en este caso, no sé, cualquier acción que se quiera hacer adicional. Pero importante siempre poder colocar un comentario. No, no pido que lo hagan dentro de la celda la cual se va a crear la validación. Puede ser en la primera, que es como la primera información que siempre estamos visualizando, o si empiezan a digitar ahí van a ver el punto que deben de colocar en este caso comentario. Entonces,
Lo que hago es posicionarme acá, por ejemplo, si ya creé acá la validación, me voy en este caso a la pestaña de revisar. Y entonces acá, miren, yo puedo crear un nuevo comentario. Quiero decirles, para las nuevas versiones, tenemos las opciones de nuevo comentario, que es como similar a los comentarios de burbuja que tenemos para presentaciones. Esta es como una nueva desde la versión de 2019 que se tiene. Antes solamente teníamos esto, que hoy en día se llama nota. Yo sigo trabajando con nota. Creo que yo me quedaría acá siempre con esto, porque lo que hace es colocar exactamente lo que están viendo acá. Y acá lo importante que yo conozco de notas es que este nombre puede ser cambiado. Y entonces yo puedo estar en la computadora de mi jefe. Y entonces yo puedo ir a cambiar, que no diga licenciado fulanito de tal, sino que diga mi nombre. Porque con esto yo voy a identificar que yo coloqué ese comentario, Vanessa Rodríguez. Entonces acá usted coloca y mire, no hay ningún problema. Si ustedes ven, no afecta absolutamente en nada la información. Al contrario, estamos permitiendo podernos cuidar a que nos puedan decir que no, era hasta la fila número 80 y entonces vos te equivocaste, validaste hasta la fila número 32, no. Desde que se encuentre este comentario, pueden colocar hasta la fecha que ustedes lo crearon para que no haya, en este caso, pues ningún problema. Entonces, ahora sí, miren, creo acá la selección de las celdas, me voy para la pestaña de datos, del grupo de herramientas de datos, este grupo de ahora en adelante va a ser de suma importancia para ustedes. No olviden este grupo. Quieren conocerlo ahorita, que estábamos aprendiendo Excel básico, váyase a su computadora, abra Excel y vea qué comandos tiene, porque este grupo usted lo va a utilizar mucho. Creo que es, creo, de los grupos que más se utiliza. Entonces, conozca qué tiene dentro de este grupo. Para nuestro caso, o para este día, vamos a utilizar validación dentro de él. Pero acá hay muchos comandos, en este caso, que se utilizan frecuentemente en Excel y que más adelante ustedes los van a estar utilizando. Pero es también importante que ustedes saben que cada uno de ellos hace referencia a la información. Entonces, para que ustedes ya estén sabedores qué hace cada uno de los comandos. Entonces, acá yo voy a dar clic, en este caso, a lo que sería validación, ya teniendo seleccionada la celda, que es el primer paso que debemos de hacer. Y acá, si ustedes ven, miren, tenemos las tres pestañas. Importante. En la pestaña, bueno, creo que acá no va a realizarse, pero en la pestaña donde usted finalice, bueno, sí, acá está. En la pestaña donde usted finalice, ahí va nuevamente, si está trabajando en el mismo libro, nuevamente va a aparecer en esa pestaña. Entonces, no se me confunda. Recuerde, si usted está aprendiendo, y entonces quiere decir que si usted trabajó mensaje de error, que fue la última acción que hizo acá en esta validación, y se va para otra hoja para crear validación, no me vaya a decir, pero ¿y qué pasó? ¿Y dónde encuentro para poder crear configuración? ¿Por qué? Porque estamos explicando que esta ventana tiene tres pestañas. La de configuración, que es la que va a aparecerle por defecto si usted no ha realizado ningún cambio en él. Pero si usted trabajó la última y acá le dio aceptar, entonces al abrir nuevamente la ventana, esta es la que le va a aparecer. Sugerencia, cuando haya terminado acá, si usted quiere, regrese a configuración. En todo lo que se va ambientando, si usted nunca ha trabajado con validación, para que reconozca que acá es donde va a colocar el criterio con el cual va a colocar la validación, y entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, acá, miren, estas serían todas las validaciones que tengo: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. Vamos a trabajar en este momento con lo que serían fecha. Y acá, miren, fecha automáticamente aparece entre. Le voy a colocar 1 del 9 del 20,
del 2023 y quiero que finalice el mes de noviembre, de septiembre del 30, 30 del 9 del 20, en este caso 23. Quiero enseñarles que si, por ejemplo, a usted se le olvidó colocar el mensaje de entrada y mensaje de error, ya desde esta acción de darle a aceptar ya está validado. Y entonces muchos se confunden que solamente con esto, porque si va a dar la acción de validación, ya está validado. Sí, está correcto. Usted ya validó. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre poner 1 del 10 del 2023? Ya ustedes saben que me estoy confundiendo. Y voy a dar enter. Vean el mensaje que me aparece. Este valor no coincide con la restricción de validación de datos definida por esta celda. ¿Qué me está diciendo acá? Algo que ya tiene por defecto. Y acá no sé nada. O sea, ¿por qué no me permite poder colocar esa fecha? Debo de irle a preguntar a la persona que creó este link. Mira, estoy colocando una fecha y en esa celda no me lo permite. Sí, porque yo debo de colocarle acá a la persona qué es lo que necesito dentro de esta celda. Y está bien, claro que me va a ir a preguntar. Esta información que está acá no le está diciendo absolutamente nada. Lo que le está diciendo es que no le va a permitir colocar esa fecha. Y entonces acá elimino o sigo cometiendo el error que tal vez no era primero, sino que 2 o 3 o 4 o 5 del día y aún así no le va a permitir poderlo hacer. Entonces, vean la importancia de que si Excel me dice que hay tres criterios los cuales debo de trabajar, entonces debo de trabajarlos. Entonces, ya tengo acá configuración. Me voy a ir en este caso al mensaje de entrada. Y entonces acá le voy a colocar mes de septiembre. Septiembre. Debe de colocar fechas del mes de septiembre. Por ejemplo, pónganse a imaginar que yo lo dejo de esta manera. Y entonces ahora me voy a ir al mensaje de error. ¿Se recuerdan que yo tenía en mi presentación grave y en este caso detener? Para esta versión que tengo está alto y siempre está advertencia e información. Entonces acá va a ser alto fechas de septiembre. Y acá vamos a ver, yo creo que por acá tengo la información que quiero ahí para solamente copiarla. Sí, voy a colocar esto. Las fechas ingresadas no corresponden a las fechas del mes de septiembre del 2023. Dar clic en el botón aceptar. Y digité una fecha, en este caso válida. Esto por tiempo, ya tenía ahí el texto para poderlo solamente pegar. Entonces, mire, acá ya tengo en este caso la información que requiero. Mire, me voy a venir para acá y en este caso voy a dar a aceptar. Me voy a salir y acá, desde el momento que la persona se coloque dentro de la celda, quiero que puedan observar que ya se encuentra la primera información. Si él no entiende que allí debe de colocar del mes de septiembre, acá ahora miren, sale un mensaje diferente. La fecha ingresada no corresponde a la fecha del mes de septiembre del 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha, vale. Ya si no tiene con eso, entonces se debe de poner lentes, porque acá está muy claro la información que deben de colocar. Ahora bien, miren, vamos a colocar una fecha correcta. Coloquemos, por ejemplo, 2 del 9 del 2023. Ahí está. Independientemente de dónde me sitúe, ahí me va siguiendo, en este caso, miren, el mensaje o el posting que me deja al inicio.
Y yo puedo ir colocando acá, en este caso, lo que sería una fecha. Si siempre corresponde al mes de septiembre, la celda me lo va a permitir. Pongámonos a imaginar que estos son bancos, que sea solamente un banco, puede hacer que 10 clientes lleguen el mismo día y poder colocar en este caso la misma fecha, aún así me lo va a permitir lo que sería Excel. No hay ningún problema. Lo importante que sea el mes. Si no es así, entonces me va a arrojar error. Ya con esto, nosotros nos evitamos que se coloque una fecha que no sea la correcta. ¿Queda claro cómo poder crear esta primera forma de validación de datos o tienen alguna pregunta? Queda claro. Gracias, Edwin. Para los demás, Todo claro. gracias, muy Todo bien. amables. Gracias, muy amables. Muy bien, les agradezco. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Erika. Gracias, Jessica. Muy bien, miren, entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Ya hemos venido trabajando la parte de lo que serían validaciones en las cuales trabajamos rangos, se recuerdan que trabajamos rangos. Y entonces ahora vamos a visualizar cómo poder tener una lista de validación dentro, en este caso, de una celda o de un rango. Yo voy a trabajar acá en esta celda. Estas las voy a eliminar. Y vamos a cambiarle acá el color para que se visualice mejor. Vamos a centrar acá. Esta misma la voy a copiar acá para tener la parte. Y fíjense, miren, tanto lo puedo crear para una celda como también lo puedo crear para un rango. Lo voy a hacer en este momento para lo que sería una celda. Me voy a posicionar acá, me voy para datos, en este caso busco validación, miren, por la acción que hice de regresarme a configuración, acá estoy en configuración. ¿Qué le voy a decir? Quiero una de lista y para lista lo único que debo de hacer acá es seleccionar el rango y ahora dar a aceptar. Aparentemente, ustedes van a observar que en esa celda como que no existiera absolutamente nada de la acción que acabo de hacer. Pero al posicionarme, quiero que se den cuenta que acá yo tengo un botón, llamémosle así, indicativo de flecha hacia abajo, el cual, si yo doy un clic izquierdo, acá están todos los valores numéricos que representa el rango de selección que hice. Yo puedo decirle el 7, mire, ya vino el 11, ya vino el 12, por ejemplo, el 25, mire, vino el 26. No, no lo puedo dejar pasar. Acá dice 25. Y entonces quiero que se den cuenta que no me lo va a permitir. Mientras en este rango que yo he seleccionado, acá es un ejemplo, recuérdense, lo estoy haciendo con valores numéricos, si no se encuentra, entonces me va a decir que no se puede. ¿Qué pasa si en este rango, recuérdense, Excel acá lo que hizo fue que en esta validación, quiero que se den cuenta que desde A3 hasta A25, automáticamente me los ha colocado absoluto. Y al habérmelo colocado absoluto, miren, voy a eliminar todo este rango. Me vengo para acá y entonces, miren, ya no están ahí.
Ah, bueno, voy a colocar 7. No, estaba, pero se eliminó. Muy bien, lo voy a volver nuevamente a colocar y ustedes pueden observar que si yo coloco acá 7 o me dispongo en este caso a buscar el número 7 y doy un clic, automáticamente va a aparecer. Yo puedo venir acá y cambiar a texto. Y automáticamente acá va a tener ya el cambio. Teniendo en este caso o realizándolo con un acento. Pero, así como puedo trabajar esta acción que ustedes están viendo en una misma hoja, también estos tipos de lista me permiten poderlo trabajar como rango. Voy a seleccionar acá y lo voy a nombrar como listas guión bajo 1. Voy a dar enter. Muy bien, voy a seleccionar acá todo. Voy a seleccionar acá todo hasta acá. Ahora va a ser para rango. Quiero lista. Y en este caso voy a colocar acá igual listas. Voy a mandar a llamarlo. Ya lo voy a ir a seleccionar guión bajo 1. Así se llama. Y ahora me voy a ir al mensaje error. Nombres. Y acá. Solo. Por ejemplo, me posiciono acá y voy a dar a aceptar. ¿Cómo se llama usted? Ah, mire, yo me llamo Jonathan Jiménez. Ah, muy bien, sí, acá se encuentra. Me coloca, bueno, en mi caso ya me ha sucedido. Llega fulanito de tal, ¿cuál es su nombre? Giovanni. Bueno, ustedes saben cuántas formas hay de escribir Giovanni. Dios mío, yo creo que ya voy como con 4 formas diferentes de poder escribir ese nombre. Y entonces, mire, tiene que no se haya escrito, o mire, está bien, o sea, todo ese tiempo que podemos llegar a perder en estar colocando o digitando, en este caso, el nombre, podemos tenerlos como listas. Y entonces, de esta manera, lo único que voy a hacer es buscar, ah, sí, mire, Oscar Hernández Lara. Y entonces, ya acá. No, mire, yo me llamo Carlos Rafael Salazar. Y entonces, mire, lo voy a colocar acá. No. Si no se encontró y aún así usted quiere colocarlo, ya acá, ya está el mensaje que no le va a permitir si no se encuentra en la lista. Solo que yo vaya a cambiar y entonces acá, mire, ellos no van a venir, entonces podemos sustituir, claro. ¿Puedo borrar algunos? Claro que lo puedo hacer. Lo mejor que cuando ya tenemos dentro de celdas validaciones de lista con nombres de rango, estas no solamente pertenecen a poderlas trabajar dentro de esta hoja, sino que me da el espacio a que yo pueda crear o irme para una nueva hoja y volver a realizar lo mismo en ella. Miren, validación de lista, igual, listas, guión bajo 1. Por tiempo lo voy a dejar así. Y acá se encuentra. Todos los cambios que yo realice en esta lista, ya sea que ponga valor numérico, o sea, todo lo que usted quiera. Si usted tiene un rango que es el que le ayuda a poder estar quitando información, poniendo otra, y ya, porque usted ya se lo memorizó, porque ese se llama lista, guión bajo 1, y entonces ese es el que usted ya conoce para poder estar trabajando. Mira, colócamelo, ya sabes, en la hoja donde está para poder tener la información. Yo solamente lo mando a llamar para la hoja donde lo necesito y punto. Entonces,
puedo cambiar y automáticamente todo lo que yo haga acá también va a afectar a la hoja donde se encuentre ese rango. Quiero que puedan observar que puede ser en este caso solamente el texto exactamente como está, sin negrita, o yo puedo decirle que acá lo quiero negrita, que lo quiero cursiva, que va a cambiar en este caso de texto, que va a ser más grande, como ustedes lo quieran poner, aunque ya esté un texto normal, número 11, el que sale por defecto, en este caso de tipo de letra, sin negrita, está bien. Usted haga los cambios de la celda que automáticamente al buscar en la lista se va a posicionar con todos los cambios que usted haya efectuado dentro de la celda. Y a esto le llamamos, en este caso, validaciones de lista, tanto para que nosotros podamos seleccionarla o podamos, en este caso, crear primero el rango y después poder tener dentro de la validación un rango con un nombre ya guardado. ¿Dónde? Recordar, en fórmulas, en nombres definidos, acá se encuentra. Acá lo vamos a tener siempre. ¿Queda claro esta otra forma o tienen alguna pregunta? Todo bien. Gracias, Jorge. Para los demás, Todo claro. gracias, Carlos. Muy bien, miren. Gracias. Gracias, Jennifer. Muy bien, entonces este sería otro tipo de validación que nosotros podemos crear, que sería de lista. Tengo el ejercicio que les presenté en mi última diapositiva. Acá vamos a trabajar siempre con números enteros. La diferencia va a ser que uno va a ser por producto, otro va a ser categoría y el otro valor. Acá, miren, voy a seleccionar. Bueno, vamos a trabajar uno o dos por tiempo. Y entonces acá ya tengo el indicativo de la información. Miren, ustedes quieren enseñarles a sus compañeros porque ellos van a ver qué les va a gustar, cómo ustedes validan. Acá les doy, miren, un tips que me ha ayudado mucho. Cree los cuadros así como yo los tengo acá representado. Coloque acá qué es lo que necesiten cada uno de ellos para que ellos empiecen a aprender si no lo saben hacer. Usted ahorita lo está aprendiendo paso a paso, pero nuestro tiempo es muy valioso en nuestra vida laboral. Y entonces acá, miren, una forma de cómo poderle tener que colocarle acá todo lo que usted necesita. Y no hay ningún problema, miren, que voy a validar números enteros. ¿Cuál va a ser la opción? Entra. ¿Cuál va a ser el número de 10 al 100? ¿Qué voy a colocar en la segunda pestaña? Hay que entender que esto es pestaña por pestaña. En la de entrada, producto, y que debe de colocar, introduce el número del 10 al 100. ¿Y qué voy a colocar en la última pestaña de salida? Detener. Error. Bueno, ahí va a ser el que le aparezca a usted el nombre. Error, y debe de introducir el número del 10 al 100. Mire, y ya con eso, el compañero va a seleccionar y él va a ir solamente a colocar la información. Dígame, Jorge. Sí, fíjese que los ejercicios que mando esta semana en el grupo, fíjese que yo en lo personal no los he terminado porque no me ha quedado un poquito de tiempo. Y más con esto de la carga que nos van a dar, que tenemos que terminar, Sí, tiene creo que me razón. va a costar un poquito de entregárselos mañana. No sé si va a dar un poquito de chance para este y las actuales que va a mandar. Bueno, sí, no se preocupen, con esto que ha sucedido de que les han dado el día de mañana a las 10, para los ejercicios que teníamos para esta semana me los pueden entregar la próxima. Quiero también comentarles que ya para la próxima semana ya no van a haber ejercicios, ya no les voy a dejar, porque necesitaba que ustedes pudieran la próxima semana finalizar. Entonces ya no van a haber ejercicios, solamente este último que les presenté esa semana, que les coloqué el día lunes, pero no se preocupen, tienen la próxima semana para podernos entregar. Lo importante es que yo pueda ver que ustedes han trabajado.
Todavía estoy pendiente de poderles dar, ya los tengo descargados, ya los revisé, pero todavía no me he sentado a poderles contestar a los correos donde me los enviaron. Saben que he estado un poquito maldita, pero ya este fin de semana ya me pongo en este caso activa para poderles contestar a cada uno de ustedes, darles mi retroalimentación con lo que me han entregado y así pues ustedes llegan a tener otra consulta de lo que hemos estado viendo, pues con gusto yo voy a estar a la orden. Pero no se preocupe, gracias igualmente en decirme, tiene la próxima semana para poderlo hacer, no hay ningún problema. Ah, claro, Erika, con gusto, con gusto. No les digo que ahora, bueno, si ustedes quieren, se los puedo estar colocando como a las 10:30, 11, porque después de ustedes voy con otro grupo. Me desocupo con ellos como a las 10 de la noche, después me voy a cenar. Entonces, pero si no se los coloco ahora, el día de mañana, Erika, con gusto se los voy a estar colocando. Ya ahorita se lo voy a colocar acá para que me recuerde, permítanme. Ya, ya lo tengo para recordarlo mañana. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, he seleccionado, me voy a venir siempre para datos, en este caso validación, y acá, bueno, ya lo tengo creado. Bueno, pero se los voy a describir acá. Miren, número entero se tenía que colocar entre acá del 10 al 100, como se encuentra acá. Nos vamos al mensaje de entrada, que sería producto, introduce números del 10 al 100 y acá en el mensaje de error, alto, que yo había colocado acá detener, pero en mi caso ahora es alto, error y debe de introducir números del 10 al 100. ¿Qué va a suceder acá? Que al darle en este caso aceptar, cuando la persona venga y por ejemplo, yo te vendo los 5, no te preocupes. No, no se puede. Entonces te voy a vender los 10, sí. ¿Puedo vender 50? Sí. ¿Puedo vender 100? Sí. ¿Y si te vendo 112 y voy a ganar más comisión? No, no se puede. Porque hay un límite y es el que está ya dado dentro de lo que sería la validación. Si no me introduce entre 10 y 100, entonces usted no puede realizar esa factura al cliente, porque se debe de apegar a las condiciones que tiene, que ese producto solamente se puede vender de 10 a 100, como máximo, no más. Si nuestro jefe nos autoriza, entonces él va a realizar el cambio y, por ejemplo, se va a realizar tres facturas diferentes si quiere 300. Pero eso ya es condición en la cual va a tener que firmar su jefe, en donde va a permitir. Pero acá dentro del sistema no se puede realizar modificación. Y esta sería, miren, una forma en la cual podemos trabajar con números enteros, creando en este caso lo que serían validaciones. Sí, Emerson, tiene toda la razón. Yo no he colocado. Yo les voy colocando por día lo que son, en este caso, las preguntas del foro. Entonces, si no se los hago ahora en la noche, no se preocupe, que yo el día de mañana voy a estar consultando. Y si no, y si ustedes van a tener hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, entonces no van a haber foros para la próxima semana para preguntas. No se preocupe porque entonces no van a haber. Si no les dan a ustedes más tiempo para poder trabajar la plataforma, entonces no se preocupe porque no les voy a colocar entonces foros. Si no se los llegara a colocar ahora en la noche. Pero si no, para no ponerle con más trabajo, porque sé que va a ser muy cansado para los que no han iniciado sección 4, realizar todas las actividades y completar el 80% como mínimo. Entonces, no se preocupe, Emerson. No voy a colocar foro para la próxima semana de lo que sería sección 4. Muy bien, miren, ¿ha quedado claro cómo poder trabajar números enteros?
¿O tienen alguna pregunta? Con gusto, Emerson. ¿Ha quedado claro cómo poder trabajar números enteros? Sí, ha quedado claro. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren, nos vamos a ir acá a este último ejercicio. Sí, acá nos va. Gracias, Sandra. Fíjense acá, miren. Me voy a ir a este último ejercicio. Quiero mencionarles que una validación no depende de las celdas a las cuales estamos validando, pueden ser de otras celdas. Y con ese ejercicio quiero finalizar esta noche. Yo tengo acá ventas. Y quiero también mencionarles otra forma de poder crear una validación que no debe ser respectivamente la indicación para lo que debes de colocar, sino que también poder transformar ese mensaje y que pueda llegar también a nuestros clientes. Fíjense, miren, selecciono y ahora voy a crear una validación llamada personalizada. Si ustedes ven, acá entra la opción de fórmula. ¿Por qué fórmula? Porque dentro de lo que Excel llama, en este caso fórmula, puede ser función, operador aritmético y operador lógico. ¿Qué le voy a decir acá? Yo voy a trabajar en este momento una validación donde al igualar y colocar B2, le voy a decir que sea mayor a 0. Si él me representa en este caso esa información que yo le voy a colocar, yo le voy a decir automáticamente. Permítanme que acá tengo la información que le voy a colocar en el mensaje de error. Valor. Y fíjense, miren, estoy trabajando con personalizada. Le estoy diciendo si ese valor, en este caso, B2 es mayor que 0. En el mensaje de error que le aparezca a la persona o al vendedor, no se tiene existencia de este producto, viene dentro de 15 días. Que estoy validando que si hay cero producto, que no pueda facturarse. Voy a dar a aceptar y entonces el vendedor, el cliente le está pidiendo al vendedor que quiere 10 del primer producto, 40 del segundo producto, 5 del tercer producto, del producto 3, entonces no hay. Y vean acá, miren, de una sola vez, porque acá le estamos diciendo al vendedor que le diga al cliente que no se tiene existencia de este producto, pero viene dentro de 15 días. Y con esto nos estamos ayudando a que no se vaya a realizar esa compra de ese producto y que decirle al cliente que dentro de 15 días puede venir porque ya va a haber existencia. ¿Qué sucede acá? Que al validar esta celda que se encuentra acá, quiero que vean que no tiene color ahorita, pero ahorita se lo voy a colocar. Tiene o cero producto o muchos productos. Y de ahí va a depender si hay existencia. Si en él ya hay existencia, entonces ya se puede vender el producto. De lo contrario, no se va a poder vender. Y esto es una validación llamada validación personalizada dentro de Excel. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. El tiempo se nos ha ido. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana a trabajar sección 4. Les deseo todos los éxitos para que puedan culminar. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.